Ya estamos jueves, gracias por estar del otro lado. Arranca el ventilador. Bueno, a ver, si hay un plano general, en algún momento van a ver cómo están todos. Todos están lookeados como siempre, impecables acá, nuestro equipo de siempre más los invitados. Pero tenemos sobre la mesa algunas cositas. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, del Mestre, gracias por venir, ¿eh? Gracias a usted. Psiquiatra, ya la hemos tenido en el programa. Vamos a analizar también, incluso hasta desde la psiquiatría y la psicología, un poco, qué significa la fiesta de disfraces para Paraná y qué significa disfrazarnos y festejar para los entrerrianos también, si tenemos en cuenta todo lo que sucede siempre en la costa del Uruguay, ¿no? ¿Cómo andan? Hola, Lalo. ¿Cómo buenas están? Noches. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Julián Estopelo, gracias también por estás, venir. Lalo, muchas gracias por la invitación. Vos has escrito además un montón sobre sí, la yo fui dos veces a la fiesta, las dos veces fui para escribir. La primera vez para el sitio nuestro y la segunda vez para el Times en la versión español. Ajá. Y la verdad que es un fenómeno que está bueno vivirlo para tener la experiencia en principio. Esto que hablaban de los disfraces, por ejemplo, es notable que la gente va y va en serio encarnada en el personaje que lleva, ¿no? Entonces, cierto. Si vos ves un cura, el cura está persignando gente. Si vos ves un luchador, el tipo está manejando la espada. Eso es lo más notable. Y el intercambio entre la gente se da a través del personaje también. Exactamente. Entonces, intercambian de personaje a personaje, ¿no? Sí. Entonces es una cosa llamativa y que no genera conflicto. O por lo menos la experiencia en esta historia de la fiesta no ha habido, nunca ha sido noticia una cuestión conflictiva, ¿no? Uh-huh. Además, sostienen ese personaje hasta el final de la fiesta o hasta que se van, a la hora que sea, digo. Pero no hay como un... Acá, por ahí me dicen hasta que el alcohol se los permite también. Claro, bueno, sí, también hay... Incluso hasta con alcohol sostienen el personaje. Sí, pero así vos que sabés, no más bueno, yo era difícil sostener la crónica y escribirla luego de la fiesta. Sí, eso también es difícil. ¿Cómo trabajar en ese ámbito, sí, no? Es muy duro, bueno, trabajar en ese ámbito. Ahora lo vamos a hablar. Mabel Raffo, también gracias por estar, ¿eh? Bueno, modista. Gracias, imagino que para ustedes, desde el comienzo de la fiesta de disfraces y sobre todo en estos últimos años donde ha tomado un protagonismo tan grande la fiesta, no solo se debe significar, imagino yo, un incremento en la cantidad del volumen del trabajo, ¿no? Sí, este sino también año... un desafío incluso, porque les deben pedir cosas que no son las diarias, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, este año, gracias a las series televisivas, muchos van en grupo, entonces sí. Eligen todos ir con el mismo disfraz, entonces uh-huh. Eso es le da un toque de originalidad. Totalmente. Al hacerle una modista, ¿no? En un ratito vamos a tener un informe incluso sobre eso, sobre los disfraces grupales, que es un fenómeno uh-huh. que se dio, ¿no? No es que se propuso, es fiesta de disfraces, pero la gente empezó a tomar como práctica el disfraz. ¿Vos? Bueno... Una de las que trajo muchas de las cosas que están acá es nuestra querida Ana Terzich, pero nunca fue a la fiesta. No, yo sé todos los cuentos que sé por mis hijas que van. Y eso es llamativo, vos sabés que van disfrazadas iguales, 5 o 6 nenas, o bueno, con varones también, pero disfrazadas iguales todas. Media sexy van las nenas, y entonces depende el año, que hace, a veces hace un poquito de frío, ha hecho algunos años, uh-huh. pero viste que van un poco. Totalmente. Este año les tocó SWAT a mi hija y a las amigas. Ah, claro. Bueno. Van todas iguales vestidas de SWAT, ¿te acordás de SWAT? Sí, sí, bueno. Sí. Pero todas iguales. ¿Qué sabrán de SWAT? Ajá, ¿cómo saben de SWAT? ¿Eh? De SWAT, ¿no? Una cosa de los 80. Conocido por, sí. por. ¿O qué edad tienen? No sé qué edades tienen. Sí, 22 cumplió. Ah, bueno, no, son muy jóvenes. Bueno, lo conocen, está muy bien. Investigaron por internet. Gente, vamos a tener ahora, en un ratito, después de este informe que vas a ver, que abre el debate de hoy, porque no solo vamos a hablar de estos datos de colores, que son el disfraz, de qué nos disfrazamos, cómo nos gusta, sino también de la historia e incluso de cómo esta fiesta de disfraces, con el volumen que ha tomado hoy, modifica en por lo menos una semana en el año la actividad económica, turística y social de la ciudad. Mirá el informe y debatimos a la vuelta. Este domingo, Paraná, una vez más, se volverá fantasía. Decenas de miles de personas de todas partes del país y del mundo se reunirán desde las 21 con el solo objetivo de divertirse, pasarla bien y hacer amigos. ¿Dónde? En la fiesta de disfraces que este 14 de octubre estará cumpliendo 20 años. Única en su tipo, imponente y en constante crecimiento, la fiesta que comenzó como una reunión entre amigos se transformó en un evento único en Latinoamérica. De La Plata a Paraná, ¿la primera vez o ya viniste? Segunda vez en la fiesta de disfraz. Un poquito lejos de Buenos Aires, Capital Federal. ¡Colombianos!
únicamente y exclusivamente de Colombia. Nosotros somos de esas peñas. Lo fui a buscar a La Pampa para cumplir la misión y traerlo a la fiesta acá. Brujas, superhéroes, enfermeras, diablos, zombies. Personajes infantiles, deportistas, presidentes y artistas. Son una ínfima parte del universo de caracterizaciones que le darán vida a esta celebración que posee un lema que dice: ser lo que quieras ser. Una invitación a jugar y a divertirse, que suma cada vez más adeptos. Fue tal su crecimiento que actualmente la fiesta se desarrolla en un amplio predio de 14 hectáreas en el acceso norte de la ciudad. Allí se distribuyen los distintos puestos de seguridad, enfermería, cantina, baños, stand temáticos y los diferentes escenarios, incluido el principal. Pero no todo comienza ni termina en ese lugar. El encanto del antifaz, como ocurre en todas las ediciones de la fiesta, copa buena parte de la ciudad desde varios días antes, y por eso comercios y lugares emblemáticos de Paraná también se disfrazan para recibir a los turistas. Es que cada año se hace evidente que el ritmo de la actividad turística y económica de la capital entrerriana durante esa semana es otra. Nos encontramos por el 11 TV. Estamos en la fiesta de Paraná. Chicos, ¿cómo están pasando? Muy feliz y no deja de bailar. ¡De bailar! De la cabeza, boludo, de la cabeza. ¿Dónde está el secreto del éxito de esta fiesta? ¿Por qué nos gusta tanto disfrazarnos? Y por otro lado, ¿se verá reflejada en los números de la fiesta de este año la crisis económica que vive el país? ¿Cómo interpretan los paranaenses que el evento haya sido exceptuado del pago de la tasa comercial? Hoy, en El Ventilador, la fiesta de disfraces. Una fiesta con historia. Ahí en el informe se veían algunos de los fragmentos de los móviles del 11 para la fiesta de disfraces, que son antológicos. Este año, por supuesto, repiten el domingo desde temprano. Les aconsejo que los miren porque son fantásticos. Julián Abramor, gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Fundador y organizador, actualmente uno de los fundadores de la fiesta de disfraces. ¿Qué trabajo que deben tener por estas horas, ¿no? Sé que comienzan con muchos meses. Sí, la verdad que sí. A esta altura, bueno, yo en realidad llegué tarde porque estaba justo con la cabeza llena de cosas y queríamos venir algunos más de los chicos, pero por ahí a esta altura como que ya nos agarra sobre la última recta y con los últimos detalles. Uh-huh. ¿Cuántos son actualmente? Actualmente somos 12. Hay algunos chicos más que están en el grupo, pero por ahí por cuestiones más personales y nada, y algunas otras actividades que hacen están un poquito más alejados. Alejados, no quiere decir que estén alejados del todo. Colaboran por ahí en detalles más finos y a último momento, y siempre acompañan, porque esta fiesta tiene una esencia que la creó un grupo de amigos y eso nunca se quebró. Eso nunca se rompió, ¿no? ¿Eso sigue así? Sí, la verdad que sí. Nosotros mucha gente desde afuera nos dice cómo hacen para subsistir y siempre decimos, creo, una vez un hermano mío me dijo, creo que las raíces del grupo son fuertes y eso se ve desde afuera. Y vamos todos sobre la misma línea de valores y eso creo que es lo que hace que confiemos el uno del otro y que también podamos ser frontales en decirnos las cosas y poder separar lo laboral de la amistad y resolver un problema cada uno con diferentes pensamientos y, claro, y poder seguir hacia adelante. Julián, y esto lleva 20 años, pero ¿podés recordar en el año número cuánto o aproximado ustedes se dieron cuenta de que iba en serio y que podía tener tela para cortar para mucho tiempo y que tenían que ya organizarlo de otra manera? Hubo un par de transiciones, por así decirlo. En el 2002 habíamos preparado una fiesta en los galpones del puerto, donde hoy en día es Salamayo. Habíamos preparado una fiesta para 500 personas y fueron 2000 ese año. O sea, se nos desbordó todo, la bebida se terminó en una hora. Pero sin embargo, digamos, la fiesta continuó. Sí, pero tampoco lo pensábamos. La verdad que nunca lo pensamos ni como un negocio, ni mucho menos. Y creo que esa fue una de las claves. Siempre pensar
en una mejor fiesta y en que la fiesta, en que la gente tenga un evento Ajá. distinto, que llegue y se encuentre. Ajá. Nunca especulábamos en invertir en lo poco que había en las, en cosas distintas, ya de ser, no sé, en su momento juegos mecánicos y entonces claro. cosas así que la gente se sorprendía. Uh-huh. O sea, es que una de las cosas que veíamos en las imágenes, Natalia, no sé, ahora si vos me ayudás, que me llama la atención, es que cuando se ve un resumen de imágenes de la fiesta, de disfraces, en general se ve como un descontrol. Pero, sin embargo, en todas las ediciones no pasa nada, ¿no? Digo, hablando de, ¿cómo se dirían? Altercados o accidentes incluso. ¿Con qué tiene que ver que fiestas en donde no vayamos a divertirnos y a descontrolarnos muchas veces terminen con accidentes y esta, en donde estamos todos en este estado, sea una fiesta sana y segura? Bueno, yo por ahí más que descontrol hablaría de desinhibición. Uh-huh. Porque el tema del disfraz es un tema, digamos, que está muy bueno, porque uno por medio del disfraz puede por ahí expresar cuestiones que en la vida cotidiana, digamos, no se puede, ¿sí? Por, más que nada por principios culturales, claro. sociales, ¿sí? Por algunas cuestiones uh-huh. más de índole restrictivas de la persona, no puede expresarse. Y de este modo, sí, ¿no? Como disfrazándose a través de un disfraz, uno puede como dar cuenta de esto. Y entonces, quizás, no hace falta algunas otras sustancias o cuestiones que hacen claro. falta en otro tipo de fiesta. Porque uh-huh. acá, en realidad, ya el disfraz es un modo de desinhibición. Exacto. Claro. Hay un lema, no sé si es de la fiesta, ustedes me corregirán, o de la municipalidad, que dice ser lo que quieras ser. De la fiesta. Es nuestro. Es de ustedes, perdón. Sí, pero es ser lo que quieras ser. ¿Tiene que ver con eso? Bueno, justamente, sé lo que quieras ser. O uh-huh. sea, ¿no? Si, qué sé yo, que ahí estoy viendo las pantallas atrás, ¿no? Ser Caperucita, y la tenemos a Blancanieves. O sea, es justamente, ¿no? Por ponerse en ese lugar que uh-huh. justo dije dos personajes de Ajá. la niñez, ¿no? Fíjate uh-huh. que los niños es usan cierto, mucho claro. el tema de los disfraces y sí. así van creciendo y esto es necesario uh-huh. ¿sí? para desarrollarse. Incluso hay disfraces que tienen que ver con noticias que han sucedido en el año, bueno, sí. ¿No? Con las que hemos estado bombardeados por ahí y después lo terminás canalizando. Sí, aparece en la edición en la que participé, estaba Obama, por ejemplo. Exacto. Había líderes políticos antagónicos que se encontraban, digamos, y se abrazaban, había como reconciliaciones así políticas, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Incluso hechos no trágicos, pero tensos, como por ejemplo el rescate de los 33 mineros. Claro. Un año. Le quería preguntar a Julián, porque uno de pronto ve en estos días la euforia de la fiesta, ¿no? Porque ya explota Paraná, sí. Arranca jueves, viernes, ya no hay capacidad hotelera, está todo. Pero ¿cuánto tiempo antes empiezan a trabajar para llegar a este fin de semana? Y ¿cómo definen la temática de cada edición, digamos? Mira, tiempo antes, generalmente unos 8 meses más o menos. Todo el año. La fiesta, o sea, termina la semana que viene, o sea, el domingo, el lunes. Y tiene un post fiesta de cierre de un montón de cosas de unos 20/30 días. Uh-huh. Y después nos tomamos un descanso y en enero nos empezamos a juntar cada 15 días. Claro. Después, progresivamente, esa brecha se va achicando y cada vez nos juntamos más seguido. Y el tema de las temáticas, como te preguntaba Claudia, ¿cómo se eligen? Porque es importante contar eso también. Los que van a las fiestas lo saben, pero no todos. Cada año tiene una temática específica. Sí. Si bien cada uno puede ir disfrazado de lo que quiere, ¿no? Pero ustedes proponen una. Sí, por ahí yo me quedo. Lo que dijo Natalia fue clarísimo de cómo la gente se compenetra en el personaje y demás. Y nosotros siempre decimos que la mejor puesta en escena, por así decirlo, es 50.000 personas disfrazadas y compenetradas uh-huh. en ese personaje. Pero nosotros, la temática la definimos por ahí con algunas ideas nuestras, algunos se dedican más a esa parte uh-huh. Más artística, por así decirlo, y también trabajamos cada vez más con profesionales en la materia que nos acompañan y nos hacen crecer y aprender. Nosotros para todos estos años ha sido un camino largo de mucho aprendizaje, ninguno dijo me voy a dedicar a esto y claro. y terminamos organizando una fiesta para 50.000 personas. ¿Y cuál es el límite ahora que decís 50.000 personas? En el deseo, por lo menos, ¿no? No, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad nosotros siempre consideramos que la fiesta no tenía techo, pero en algún momento lo encontró la ciudad al techo, y bueno, es normal, es una fiesta multitudinaria muy grande, en una ciudad que no es tan grande, o sí. una ciudad chica, entonces, sobre todo lo que es la capacidad hotelera, nosotros hemos aportado con el campamento, con unas 500 camas más. La ciudad ha aportado con sus. Ahora vamos a hablar de eso, porque no todo el mundo conoce el tema del campamento, que es un emprendimiento de ustedes,
¿Qué capacidad tiene más? Dijiste 500. 500 camas son. Nosotros por ahí, por una cuestión de servicios y cosas que se están acomodando, no lo queremos desbordar y hemos cortado un poquito antes, sobre todo lo que es la parte de las duchas y demás, para que la gente tenga un buen servicio, para que siempre tenga agua caliente. Y nada, ahora, ¿creen que está con esas la capacidad hotelera que tiene la ciudad de Paraná, que la verdad que se caracteriza por no ser enorme, ¿no? Para ser capital provincial, más esas 500 plazas, se termina de copar las plazas? Porque Julián dice, hay muchos que terminan alquilando sus... que incluso lo ven como un negocio, aparece una oportunidad de un negocio. Alquilar habitaciones dentro alquilan de tu casa. Alquilan quintas. Y bueno, y también llega a Santa Fe la influencia de la fiesta, ¿no? Hay mucha gente que va a Santa Fe. Exactamente. Se hospeda en Santa Fe y generalmente se colma la capacidad hotelera de Santa Fe para esta fecha. También yo estuve averiguando la capacidad acá en Paraná, está colmada mal. En Paraná siempre. Hacen un combo de 3 días, te venden 3 noches, no 3 días. Y sí, ya empezó Santa Fe. Vos te metés desde aparte. Al principio informaron hoy que también se había colmado la capacidad hotelera de Diamante y de Villa Urquiza con motivo de la fiesta. Lo informaban hoy en los medios consultados funcionarios del municipio. Sí, y también pasa el fenómeno que mucha gente viene de afuera y se hospeda en la casa de un familiar. Claro. Entonces también hay gente que está por fuera del circuito de los hoteles, cabañas, casas quintas y demás. Yo quería preguntar a Julián, más allá del trabajo de equipo, ¿cuál es la generación de empleo que hace la fiesta, ¿no? Porque me imagino que mucho de lo que se pone en escena debe ser tercerizado y mucha mano de obra para que la fiesta sea un éxito el día que se hace. Sí, hay un prefiesta, un durante y un después. Obviamente que el durante es el más fuerte de todos. Tratamos de apostar mucho a proveedores locales y generan mucho trabajo desde ahí. Y bueno, y también nos acompañan empresas grandes a nivel nacional, desde Rosario, Buenos Aires, como también grandes productores que hoy en día han trabajado en recitales como Madonna, Shakira, Creamfield y demás. Eventos así. Bueno, también eso es evidente, ¿no? Porque el armado de esos escenarios que solemos ver son impresionantes. Requiere de un equipo, obviamente, de contrato de un montón de gente y de artistas. Ahí hay artistas. Y hablando de artistas, este año hubo un emprendimiento que tuvo que ver con pintar un mural enorme. ¿Cuántos metros? 150. ¿No es cierto? En el Acceso Norte. En el Acceso Norte. ¿De quién fue esa idea y ese emprendimiento? La idea principal creo que fue de Melody Laurencic, que es la hermana de uno de nuestros organizadores. Artista plástica. Dos personas más, sí. Artista plástica. Marcelo Schiavi, que es un gran artista, y no recuerdo el nombre de la otra persona. Está bien. Y ahora vamos a tener en un ratito, Mabel, porque todos sabemos, disfrazarnos implica el vestuario, y recién lo hablábamos con Mabel y vos vas a contarnos de algunos casos, pero... también, que lo vamos a tener en un ratito, implica cada vez más maquillarnos. La gente quiere completar, queremos todos completar el disfraz con el maquillaje. Es impresionante. Entonces los maquilladores también se suman a esta rueda de trabajo que empieza a aparecer, por lo menos en esas semanas, para ellos también. Y vamos a tener un maquillaje acá en vivo en un ratito nada más, hasta el final del programa, para mostrar el final del programa. El trabajo terminado con algo simple pero estético, muy lindo. Quédense porque ya vamos a presentar a Rosana Ríos, que va a estar un ratito con nosotros. Ahora vamos a hablar, vamos a mostrarte un informe que tiene que ver con el disfraz grupal. ¿Quién lo decía recién acá? El disfraz grupal. Vos, Ana. Y Mabel. Y esa que porque le incluso tiene que ver con, ¿no? Querer, pero en esos casos, ¿todos quieren ir vestidos iguales o cada uno quiere tener su look? No, todos. Exactamente iguales. Exactamente igual. Hecho. Sí. A medida. ¿Cuánta gente? ¿Hasta cuántos has vestido? Hasta 11. Hasta 11. 11, 12, igual. Todos sí, iguales. Sí, sí. Bueno, igual, me parece que este año va a haber como 300.000 de la Casa de Papel. Bueno, sí, hay mucho de Casa de Papel. 300.000 ladrones, está buenísimo. Sí, sí. Ale, me acabas de dar el pie, porque lo que vamos a ver tiene que ver con eso. La municipalidad también hizo una campaña. A ver, ¿vamos con eso o vamos con el grupal? Perdón. Vamos ahora con el informe de los disfraces grupales. Mira esto, ahora lo debatimos a la vuelta. Te puedo creer, mira con lo que me encontré con Blancanieves y los siete enanitos. ¡No! ¡Blancanieves! ¡No! ¡Hay que asistirla! ¿Dónde está el príncipe? El príncipe que le dé el beso. Está llegando el príncipe que le va a dar el beso para que Blancanieves, tal como lo reza el cuento, vuelva a vivir. ¿A quién se le ocurrió la idea? A él. Bien.
para hacerlo todos juntos, como yo era nano, sí. Decíamos, vos sos Blanca Nieve y nosotros somos la enanita. Ahí teníamos un ejemplo de un disfraz grupal, pero que, como decía Julián al comienzo del programa, implica además una actuación, un acting, ¿no? No es solo disfrazarnos y salir en grupo para divertirnos, sino armar la historia, actuarla, repetirla varias veces en la noche. Exacto, y que eso también por ahí ayuda un poco a sentirse con una cierta pertenencia social, uh-huh. ¿no? Porque por ahí son 15 personas haciendo lo mismo, sí. y bueno, a ese grupo pertenecen y funcionan todos iguales. Eso también desinhibe un poco, y eso también ayuda por ahí a ciertas personalidades que no se animan a salir a la calle en el diario, pero sí se animan quizás a hacer estas cosas de este otro modo. Ya sabés lo que tenés que hacer, como que a veces vas a una fiesta y no sabés dónde, qué hago, bailo, me voy a lavar, ahora me pongo a hablar. Acá ya sabés, tenés el rol ahí establecido. Estamos hablando mucho de lo grupal, pero yo quiero reivindicar también a los que van solos, porque hay muchos, o al menos a lo mejor van en grupo y después se cortan solos, pero vas viendo personajes sueltos que están divirtiéndose, pero que evidentemente te perdés ahí adentro, porque hay tanta gente que pasa que uno se pierde en sus amigos. Sorprende que haya tantos grupos etarios diferentes. Chicos, jóvenes, grandes, matrimonios, gente muy grande, chicos muy jóvenes. Sí. Digo, es una fiesta convocante para distintos sectores de una manera impresionante. Bueno, Ana. No, yo le quería preguntar a Julián, el tema que preguntaba en el primer informe de la crisis, parece que no afectó. Yo hoy hablaba con un hotelero y me decía que este año... por lo menos en la capacidad hotelera ha sido mucho mejor que el año pasado. No sé ustedes qué números manejan. Sí, la verdad que sí. Nosotros hicimos una apuesta fuerte de salir con el mismo precio de entrada del año pasado. La entrada nuestra es la producción del evento, es un evento que se autofinancia, así que fue un gran desafío para, de alguna forma, sin achicar, acomodar algunos sectores, solicitar a algunos grandes proveedores que nos acompañen, y que era un año de transición por algunas cuestiones de las fiestas personales que venían pasando y que habían achicado un poco el evento, y también por lo que es la crisis económica en sí. Claro. Y la verdad que tuvo muy buena respuesta. Desde el primer día, es decir, se vendía el primer día del 2017 habían sido 300 entradas y el primer día del 2018 habían sido 3.000. Y realmente acompañó y estamos... muy contentos desde ese lado. Actualmente están agotadas, ¿no? Actualmente están agotadas, sí. Una pregunta me interesaba, insistir con una pregunta de Claudia que se perdió en el camino. Una idea de cuánta gente se mueve en el día de la fiesta en torno a esta actividad. ¿Cuánta gente está trabajando en torno a esta actividad? Sumando lo que es todo el trabajo tercerizado y demás. ¿Si tenés alguna idea de cuánta gente puede estar trabajando esa noche? No, trabajando esa noche no, te puedo decir que nosotros tenemos un promedio de 1.000 personas, pero después es toda la ciudad la que se mueve. Esa noche en el predio, sí, decís, nosotros... 1.000 personas. Sí, en el predio, 1.000 personas trabajando. Nosotros tenemos un número por ahí, no de gente trabajando, pero sí hace 2 semanas la Secretaría de Turismo del municipio sacó unos números del año pasado, que fue un año tranquilo, hablaba de 31.000 personas que habían visitado a la ciudad ese fin de semana, y el 80% se ameritaba la fiesta y de un ingreso de 48 millones de pesos hacia la ciudad. Lo a la ciudad. Sí. Eso quería preguntar a Julián, si puede ser, que tiene que ver con la fiesta ha ido creciendo mucho hacia afuera, digamos, hacia visitantes, ¿no? Con una base de paranaenses, pero con el tiempo cada vez fue más alto el porcentaje de visitantes. ¿Sigue esa tendencia? ¿Ha cambiado? ¿Cómo se comporta hoy? La verdad que el porcentaje generalmente es más o menos un 50 y un 50. Ahora vamos a ver este año que volvió a ser un año atípico y volvió a ser un año fuerte en capacidad, a ver en dónde estamos parados. Nosotros tenemos por la venta online la gente de afuera, de dónde viene, de hecho, de cada lugar, a lo podemos identificar. Así que, pero estamos en un 50-50%. Es notable ese dato, ¿eh? 50, mitad y mitad, es notable. Bueno, vamos a seguir preguntándole a Julián, compartiendo notas, analizando la fiesta de disfraces, pero vamos a presentar a Rosana Ríos. Gracias por estar, Rosy. Rosy, quiero decir, Rosana es nuestra maquilladora, además, y la maquilladora de la productora, y su modelo. Gracias por estar acá. ¿Cómo es tu nombre? Rafaela Fontana. Rafaela, bueno, lo que estamos mostrando, Rosana, ahora es
a Rafaela de cara lavada. Así es. Y, vamos, y después vamos a hacer un maquillaje... Un maquillaje en vivo. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo puede llevar? ¿Y cuánto tiempo le puede llevar a alguien que lo quiera hacer en su casa con un maquillador, obviamente? O intentarlo solo, no depende sé. Depende si del maquillaje. Ajá. Hoy, por cuestiones de tiempo, buscamos un maquillaje que sea bastante rápido de hacer. Sí. Pero hay maquillajes que son más elaborados, que llevan más tiempo. Hay maquillajes que llevan aplique. Y además, depende de lo que uno quiera hacerse. ¿Cómo sostener ese maquillaje con transpiración, con un montón de cosas durante toda la noche? Bueno, ahora vienen aplicadores que se aplican después que uno termina el trabajo. Y que lo fija, digamos. Que fija el maquillaje y que aguanta muchísimo. Sí. Y aparte, el producto que se usa ahora, uh-huh, mayormente ha ido creciendo con el tiempo. Entonces, son productos que no se corren, lleva una prebase muchas veces. Sí. Depende del maquillaje que uno elija, uh-huh, es el producto que vamos a usar. ¿Y cuánto tiempo antes te lo tenés que hacer? ¿Tenés que arrancar a la mañana, hacerte maquillaje, te podés quedar todo el día? Y para ustedes, además, los maquilladores debe ser un tema, porque ese día cómo se reparten entre todos los... Yo te voy a contar lo que hago yo. A ver. En realidad conciliamos. Depende del maquillaje que quiera el modelo, yo lo ubico en el tiempo. Uh-huh. O sea, un maquillaje que yo sé que va a aguantar muchas horas, lo pongo primero, sí, o sea, lo maquillo primero. Claro. Pero hay maquillajes que son más sensibles, vamos a decirlo así, de, uh-huh, una manera, entonces yo voy a tratar de hacerlo a lo último. Claro, claro. Entonces, la maquilladora que sabe de eso, que trabajamos en eso, sabemos que lo ubicamos por tiempo según cómo aguante en el tiempo el maquillaje. Es increíble todo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar todo lo que mueve la fiesta, incluso hasta en la agenda del maquillador, de acuerdo al tipo de maquillaje que se va a hacer. Va como siendo la cenicienta, ¿cierto? Ahora se te va el maquillaje y te tiene que volver. Es cierto. Rosy, y en tu caso, ¿los maquillajes tienen que ver también con ficción, con series, con novelas y esto? ¿O es libre las chicas? Es libre. Y después, los chicos también se quieren hacer maquillajes. Está muy de moda el zombie, ¿no? La moda zombie. Sí. También. Sí. Pero, ¿los chicos van más por ese lado? He maquillado de todo, ¿eh? Hubo una época que se usaba mucho el viaje a las estrellas, claro, toda la línea esa. Ajá. Entonces sí, se hacían de Star Wars y toda esa línea. Y ahora sí, se usa mucho zombie, lo que dijo Alejandro recién. Alejandro. Incluso muchos ya van con un maquillaje, con una ropa más simple, ¿no? Y con maquillaje, sí, y eso está considerado disfraz. Porque además, el espíritu del disfraz también es el no reconocerse, el antifaz, supongo. Claro. ¿No, Natalia? Sí, sí. Y sí, por ahí va la cosa. Detrás de un antifaz somos otros, digamos. Como el que trajo Ana hoy, pero que no quiere usar. Mira, sorprende, Lalo, la cantidad de gente que va disfrazada. Aparte vino en composé, Ana, ¿eh? Mira, el antifaz está en composé con la ropa. Esto me viene más veneciano, me parece. Veneciano. ¿No? Okay. Es como más veneciano. Rosy, vos vas a empezar, ustedes se van a retirar en un ratito porque vas a empezar a maquillarla y después al final del programa vamos a ir viéndote maquillar en vivo. Vas a estar un ratito y sobre el final del programa vamos a ver, porque además es un lindo ejemplo para que las chicas lo puedan tomar en la casa. Gracias también por estar. Ahora te despedimos, Rosy. Una preguntita para Julián, otra. Viste que toda la ciudad se viste de la fiesta de disfraces. Vos vas a un restaurante, a un bar, a cualquier lado, están los mozos, están todos disfrazados. Los taxistas, no sé si vieron, también disfrazan sus autos, les ponen cosas. Eso es natural de la gente, ustedes no han propuesto nada, surgió. Sí, creo que hay muchísimo que es natural de la gente y también el municipio desde turismo también fomenta el Paraná se disfraza y eso genera muchísimo. Así que bueno, es una forma de trabajar en conjunto y también cada uno desde su lado poder generar un poquito para que no solamente sea una fiesta de disfraces que es el plato fuerte, sino también... que sea una fiesta todo el fin de semana y que el turista pueda conocer un poco más de la ciudad de Paraná, que es una ciudad hermosa. Sí, Ale. Sí. ¿Cuándo fue, Julián, que ustedes vieron? Porque en realidad, lo que tuvimos la suerte por ahí también de vivir, digamos, de la otra costa, del lado del Uruguay, viste que existe la gente que vive allá, existe el carnaval. Sí. Yo, por ejemplo, acá llega hasta Victoria, digamos. Paraná nunca lo fue, no, nunca tuvo esa cosa. Pero es que, Ale, no solo Paraná. Hace mucho tiempo. Las costas son como muy, tienen un espíritu muy distinto. Sin duda, ¿no? El río nada de Paraná y el río pero Uruguay. Pero acá, sí, viste, llega hasta Victoria, digamos, viste, hasta ahí, sí, hay carnaval. Uh-huh. Digamos. Y acá es como que, viste, nunca aprendió nada. ¿Cuándo fue que ustedes se dieron cuenta de decir, esta es, digamos, esta es la que va? ¿Por qué? Porque no solamente por esta cosa, digamos, yo me acuerdo de esa fiesta mítica donde... Esperaban 500 y eran 2.000, digamos, ahí donde la hoy Salamayo, que fue impresionante, donde todo el mundo se dio cuenta. Y ahí en más, sí, che,
acá. Tenemos que apostar a esto. No, sí, al año siguiente la hicimos en Escándalo, me acuerdo, y nos, cuando lo alquilamos nos dijeron, pero mirá que no... Va, acá nunca tuvimos que llenar, nunca lo llenamos salvo Kylax, creo que había tocado, y tuvimos claro. que cerrar la puerta y después cada año como que hubo una época en su crecimiento exponencial, por así decirlo, que la seguíamos de atrás, porque la preparábamos para 12, iban 18, claro. y entonces el otro año, como claro. habían sido 18.000 personas, decíamos vamos por 24 y vamos iban a la 27, rural y después... Y claro. así, la rural la empezamos a ocupar cada vez más hasta que no dio más. Claro. Estábamos arriba de las vacas prácticamente. Claro. Igual, hoy dijiste algo sobre el techo de la fiesta, uh-huh. a propósito de una pregunta. Y dejaste planteado que el techo lo puso la ciudad. ¿Esa es una limitante? Te pregunto esto porque en un momento ustedes dijeron, bueno, nos vamos a Colonia Avellaneda. Y volvieron a Paraná. Digo, ¿piensan que esta capacidad de 50.000 personas es lo que le va a dar la ciudad y entonces ese techo los puede conformar o si no se pueden trasladar? ¿Qué van a hacer, digamos? ¿Cuál es la proyección? No, no. En realidad creo que en este sentido ayuda un poquito a crecer y también que el ciudadano se adapte y pueda aportar su quinta, su casa, lo que sea. No sé si hay mucho para extenderse en lo que es la capacidad hotelera. Tan rápidamente, es una transición y es lenta. Uh-huh. Por ahí cada uno va ofreciendo, como nosotros decíamos, el campamento uh-huh. desde a poquito. Nosotros nos fuimos a Colonia Avellaneda, pero en realidad está en Paraná, es como que tiene un sí, límite que te lo delimita un arroyo. La fiesta era en Paraná. Fue simplemente porque no conseguíamos lugar. No hay un predio con semejantes dimensiones. Y el predio con buenos ingresos, qué sé yo, claro. 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 Nosotros estábamos en Circunvalación y Don Bosco, que era un predio de 8 hectáreas que lo explotamos entero. Y bueno, tenía un proyecto de loteo que se concretó y lo tuvimos que dejar. Y ese año realmente no sabíamos para dónde ir, buscamos un montón de opciones y encontramos esa. Que nos volvimos porque no fue una buena opción en lo que era la llegada de la gente. Simplemente fallamos en ese sentido, se sintió al año siguiente en la fiesta y bueno, tuvimos que volver y por suerte encontramos este predio ahora que ojalá lo tengamos por mucho más tiempo porque está muy cerca del centro de la ciudad, que es para donde se está extendiendo la ciudad, por eso después termina siendo que como en Circunvalación y Don Bosco te dicen, bueno, acá caducó y te tenés que ir más lejos. Claro. Ojalá tengamos, y siempre lo hemos charlado con la gente del gobierno, tanto municipal como provincial, desde algún predio que pueda hacer y también que se puedan generar otras actividades y donde se pueda hacer la fiesta durante un montón de años y nos olvidemos más. Pero claro. Nosotros se nos termina un contrato y tenemos que salir a buscar y ver a dónde claro. otro espacio. Lalo, este año sí, también sí. generó algo de polémica, o por lo menos nosotros en uh-huh. la radio que hablamos con algunos concejales, hubo gente que llamaba y que no entendía por qué la exhibición de tasas. Uh-huh. ¿Cuál es el principal fundamento? ¿Cuál es el beneficio? ¿De qué monto estamos hablando? Es un porcentaje, no sé el monto exacto, debe estar por los... No sé si vale la pena decirlo, pero debe ser unos 600.000 pesos más o menos. Una de las cuestiones es que la fiesta se declaró de interés provincial. La verdad que nosotros, como yo decía hoy, son cosas que mucho no se hablan y que tratamos de callarlas un poco, pero realmente es un evento que se autofinancia y que ninguno de nosotros puede ni tiene para sacar del bolsillo la gran inversión que tiene el evento. Y el evento, al ser un evento privado, no tiene el carácter para poder, el gobierno sobre todo, para poder decir, che, te ayudo de esta manera. Ese por ahí fue un aporte que a nosotros nos ayudó, como también nos ayuda la gente de Vialidad, o como por ahí pueden llegar a hacer algunas otras cosas, o campañas y demás, diferentes cosas en conjunto. Pero al ser un evento privado, es muy poco el aporte que se puede tener, y el evento... Si yo dijera, que no lo voy a decir, la gran inversión que tiene, todos nos caemos de espalda, porque realmente es ahí donde nosotros muchas veces hemos flaqueado y decir, che, mira, ¿hasta qué punto podemos llegar nosotros? Y hasta qué punto también ponemos riesgo un montón de cosas nuestras por un evento que 5.000 personas más, 5.000 personas menos, te marca la aguja uh-huh. y no sabes si sacás la cabeza fuera uh-huh. del agua, y eso es real. ¿Creen que entonces todos eso, los paranaenses de eso y... lo entendieron de la misma manera? Igual, no es una excepción, sí, este año la uh-huh. exhibición impositiva, creo que ha sido una actitud del Estado de los últimos años, una no constante. No sé si es el digamos. Segundo o el tercero. Uh-huh. ¿Qué sucede? Una cosa me quedó, sí, digamos, ¿ese es el número 5.000 personas? Porque la verdad, digamos,
que te varían la... Es muy poquito, o sea, es muy, es muy fina la línea. Del total, para... es muy finito. Y tenés un punto de equilibrio muy alto. Claro, pues mucha guita de gasto. Yo. Nosotros ponemos desde el pasto hasta armas prácticamente en la ciudad, no es que vos... de todo lo que es la estructura, perímetro, desde la IPF del acceso, claro, antes hasta eso es todo fenólico, valla, todo. Piso, cierre, pisos, electricidad. Todo está a cargo de ustedes. Todo, 100%. Entonces, el sistema eléctrico se reforma y después se saca. Eso. Sí, sí, de hecho, bueno, y es ahí donde por ahí hay diferentes cosas que por ahí todavía se están trabajando, como la iluminación del acceso y demás, que el Estado todavía no ha tenido tiempo de terminarlo en su totalidad, pero sí hemos trabajado en conjunto para poder concretar algo provisorio y tener mejor iluminación, uh-huh. haber trabajado como han trabajado ellos en las calles. La verdad que nosotros estamos súper agradecidos y esa es la forma de poder llevar adelante este evento, porque nosotros solos no podemos. En lo que sí me parece que el Estado tiene, el municipal tiene que estar presente, y evidentemente lo está, porque hasta ahora no han ocurrido mayores problemas, es en lo que sucede alrededor del predio, porque también se montan muchísimos puestos ambulantes de venta informal, muchos casos, ¿no? De comida y de un montón de otras cosas. No, eso, creo que también ¿cómo? Hablaba del ingreso, No, eso el ingreso a Paraná sí hace, creo que es más viejo que el cliente de disfraces, digamos, que todavía. Sí. También tengo entendido que ustedes tienen un aporte importante en la seguridad, digamos, que tienen accesos exclusivos para todo lo que es salud, que tienen montado, digamos, sí. un servicio muy importante de urgencia. Vos sabés que mi pregunta iba para ahí también, Julián, porque un año, yo me acuerdo, estaban más cerca del Tijuana o por ahí, llovió a las 3 o 4 de la mañana y cortaron la fiesta. Digamos, la inversión de ustedes, y salieron porque era peligro por los rayos, no sé qué cosa. ¿Qué asesoramiento, como dice ella, tienen para no, la...? No, por ahí, o sea, la fiesta no debería, la lluvia, perdón, no debería impedir la fiesta. Lo que pasó ese año, que fue una lluvia de todos los días, fue creo que la semana más lluviosa del año. Nosotros nos complicó bastante, por suerte teníamos casi 100% del armado. Y ese día cayeron a las 4 de la mañana... 10 minutos de agua y era realmente una pileta, la gente se tiraba y era peligroso. Entonces los, claro. los más profesionales en eso nos dijeron, nos asesoraron y dijeron corten. Por ahí, bueno, fue también un poco de queja de la gente y demás, pero acaba donde la cuestión horaria. Nosotros abrimos a las 9 de la noche uh-huh. y damos 11 horas de fiesta. Y ahí donde a partir de ese año creo que mucha gente se acostumbró a ir más temprano, porque el que ha ido a las 3 de la mañana dice yo vine una hora, pero abrimos a las 9, digamos. Claro. Eso es importante aclararlo, es verdad, la fiesta está abierta desde las 9. Hay que llegar temprano. Hay que llegar temprano. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Quiero saber si las personas con discapacidad tenemos la posibilidad de ingresar y de divertirnos igual que el resto. Muy bueno el programa, soy José. Hola, quiero preguntarle a Natalia, ¿qué pasa por la cabeza de la gente, las chicas sobre todo, que se disfrazan con trajes eróticos, digo, a propósito de eso que decía del ser lo que quiero ser? Hola, buenas noches. Creo que hay que defender esta fiesta con uñas y dientes. Nos identifica como nada en todo el país, incluso a nivel internacional. Un aplauso para los organizadores y para los que, como yo, tenemos comercio, nos animamos a también disfrazarnos y acompañar la movida. Hola, buenas noches. Tengo una propuesta para Julián y el resto de los organizadores. Es donar algo de lo recaudado a una entidad de bien público. Creo que eso sería una manera de publicitar la fiesta y de ayudar a alguien que lo necesita. Soy Jorge. Hola, es verdad que... es verdad que una reconocida marca de gaseosa quiso hace un par de años comprar la fiesta, la marca, para llevarla adelante. A ver, hay mitos, además. Hay muchos mitos sobre la fiesta. A ver, alguno de esos mitos tiene que ver, que el programa Julián, algunos seguramente conoce, que tiene que ver con los personajes que han venido, que no siempre se sabe, digamos, porque justamente están disfrazados. ¿Quiénes son? Hasta dice que alguna vez apareció un jeque árabe, que andó un jeque árabe en la fiesta. Disfrazado de jeque. ¿Y que era jeque, de verdad? No sé. Pero ustedes deben ir, Julián. Hay cosas, mira. Pero dice que han venido famosos y no se ha enterado nadie. Todo lo que quieras revelar acá, estamos atentos a escucharlos y a develar algunos. O sea, el hombre araña estaba, seguro. Spider-Man vino de verdad. Batman también. Este año, la verdad que han... Y con el tema de las redes sociales se hace mucho más fácil. Uh-huh. Varios famosos que van a venir a la fiesta, así que
desde ese lado. Que ya anunciaron su presencia. Sí, sí, sí. Pero ¿Es genuino o es una presencia que se pauta con una agencia? No. Eso también, nosotros, la verdad que no, la fiesta tiene por naturaleza ya una convocatoria importante y no buscamos nada. Obviamente que uh-huh. esa gente le hace un valor agregado, pero no, es totalmente las natural, marcas, digamos. No te traen, ellos piden, decir, conocen el evento por un boca en boca que... Y dicen, la verdad es que quiero conocer, quiero estar y, claro. y después no lo pueden creer. Dicen, si hay una fiesta en Paraná que en mi vida fui... Un televidente okay. preguntaba si era cierto o mito lo de una gran empresa que quiso... Creo que dijeron, ¿no? Que empresa, Coca-Cola. De gaseosa. Que quiso comprar la fiesta. No, ahí está. Hay un montón de mitos. Yo siempre le digo a la gente, antes que de decir algo, por ahí que nos pregunten a nosotros, porque... Mitos hay cientos. Uh-huh. Paraná es una ciudad chica y tiene un y poco de y generadora de mitos, sí, decilo. Lo pero que... no. Igual, Lalo, uno de los mensajes de la gente que nos acompaña uh-huh. es qué hay para la discapacidad. Uh-huh. Y totalmente. Me parece súper interesante la pregunta, porque quizás una rampa o quizás algún tipo de ayuda sí. permite que también compartan la fiesta. Sí, la fiesta, para lo que respecta a ingresos, no tiene niveles como para poder no poder ingresar. Siempre está previsto en lo que son los movilinetes algunos espacios más grandes para cualquier persona que pueda tener alguna dificultad. Hay muchísimo recurso humano para poder ayudar y la fiesta, como lo decían hoy desde diferentes partes, es una fiesta abierta a todos, digamos, a cualquier público. Nosotros hace un par de semanas hicimos el aniversario de APANA, colaborando con ellos. La verdad que fue re emotivo porque ojalá que el año que viene se anime un poco más de gente. Lo hicimos en Yerlam uh-huh. y iban los chicos con los padres y también aportaron algunas otras fundaciones. Y bueno, y la verdad que fue muy lindo y desde ahí se generó que muchos otros querían ir a conocer el evento. Esos uh-huh. chicos no paraban de bailar, era una cosa... Así que también le hemos dado la posibilidad de que puedan concurrir. Obviamente van con algunos acompañantes, eso ya depende de cada uno. Claro, seguro. Y nosotros abiertos. Pero ustedes garantizan de que el espacio sí está sí. habilitado para sí. cualquier tipo de discapacidad, al no tener niveles. Eso lo contaron bueno. acá. La gente de APANA lo contó. Tienes razón. Este sí, 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 sí. Compartimos imágenes además de... Sí. Es cierto. De Julián, ¿qué fue lo que más crees que le llamó la atención cuando escribiste esta nota para el Diario Internacional, para el Times? Uh-huh. Lo más notorio, ¿no? El Times lo pedía o le parecía interesante, digamos, porque ya una fiesta, 50.000 personas disfrazadas. Claro. 50.000 personas disfrazadas en una ciudad de poco más de 300.000 habitantes. Y el título de que era la fiesta más grande de Latinoamérica. Uh-huh. Digamos, el título de fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica, eso le parecía sumamente atractivo. Con claro. esos dos elementos, bueno, pues había que creer la historia. Claro, claro. Pero la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica y 50.000 personas disfrazadas era la es cuestión. El y ese es el espectáculo extraordinario. En algún momento yo, sabes, tuve la posibilidad de ir a subir al escenario uh-huh. Para ver eso que decía Julián, ¿no? Sí, ver la magnitud de la fiesta desde el escenario y es realmente impactante. Uh-huh. Ellos en algún momento de la noche se reúnen ahí, hacen una foto todos los organizadores y se ve el marco de la fiesta y los organizadores. Y la verdad que es así mucho. ¿Quiénes de los que están acá van? Nadie. No me digan que nadie. Porque detrás de cámara creo que todos. Hemos ido, pero en otra época yo fui varios años. Desde la rural, que venía de Victoria específicamente, con experiencia en el disfraz, pero la primera vez que vine me sentí un poco disminuido por el nivel de disfraz, yo no podía creer eso. Bueno, hay el carnaval de Victoria nos disfrazamos todos, pero a un nivel más modesto. A nivel terror do corso. Sí, claro. Para terror do corso. O terror do corso. A mí me llamó la atención. Una media en la cabeza y chao. Claro. La confección la peluca de los disfraces. Es impresionante. Yo no podía creer. Y a partir de la primera vez que vine, ajá. sí, 5 o 6 años, vine ¿Y pero de qué estabas disfrazado vos que te dio tanta...? No, esa vez de Jesús. Ah, bueno. Algunos borrachos me decían Dios, se confundían, pero era Jesús con barba. El improvisado era. Sí. Hay una vez en el... medio chido, no sé si es gracioso o no la anécdota, pero en el 2002 me acuerdo que siempre lo contamos, que empezamos a frenar un montón de gente y sobre todo a filtrar porque había gente que no estaba disfrazada, entonces venía capaz que había, no me acuerdo que había abierto ese día, así otros boliches, ¿ok? Y volvían y te decían... Y le decíamos, no puedes ingresar porque no estás disfrazado y era una forma de filtrar porque no entraba más gente, entonces...
Sí, volvían algunos con una rama colgada. Y vuelve uno con, así como estaba y con la remera levantada hasta acá. Y le dijimos, vos, ¿qué es toda tu producción? ¿De qué está disfrazado? De recién vacunado, dijo. Así que, bueno, mira, hay creatividad, ¿eh? Hay creatividad. ¿Qué pasa con los no disfrazados? Si bien no es lo más común en esta fiesta, pero hay gente que elige ir no sin disfrazarse, digamos. La verdad que no, sería es muy Ni siquiera en la carpa VIP, donde están todos a veces un poco más tranquilos o más espaciosos. No, de hecho hay gente que va a trabajar y te dice, ¿puede disfrazada, por favor? Bueno, ahora que decís eso, también pasa algo en la ciudad de Paraná, que es impulsado por el municipio también, que es disfracémonos todos, vivamos la fiesta de disfraces todos, incluso los comercios. Pero es algo también que surgió espontáneamente. Sí. Hay comercios que decidieron y acordaron con sus empleados, obviamente, y creo que se divirtieron todos en la decisión, y por eso lo hacen, es atender disfrazados, ¿no? Me parece que eso forma parte, no sé si tenemos imágenes ahí de eso atrás. La Casa de Papel, mirá. Mirá. No sé si lo vamos ahí a ver ahora. Ahí ya lo vi, lo vi ayer. Impresionante. Bueno, esta fue una campaña también impulsada por el municipio que hablaba, que habla, y todavía están a tiempo de hacerlo muchos comercios que quieran, de un spot, ¿no?, promocional. Esto es de una conocida casa de telas. Ahora estamos viendo ahí a pleno. Muy bueno. Hicieron todos los empleados, no sé quiénes más estarán ahí, una escena de la casa de la Casa de Papel tirando el chivo de la casa de telas que están promocionando. Imagínate, una casa de telas que más quieren que estar en esto, ¿no? Y todos ahí festejando, todos los personajes. Esto es lo que decías vos, Ale. Este año, muchos, yo creo que vamos a ver muchos de la Casa de Papel. Sí, claro. Y me parece que las series de Netflix, las series en general, pero Netflix como gran. Han de alguna manera impulsado el disfraz colectivo. Ahí me están mandando Pique, yo no la conozco. Sí, pero no antes era la película, siempre hubo. Siempre hubo. Lo que pasa es que Peaky Blinders es otra serie, una serie muy, muy acá famosa. Me manda que Peaky mucha Blinders. Gente va de eso. No tengo ni idea. Es una serie donde también otros delincuentes. Delincuentes. Que ingleses, que en una época eran como unos. Eran ladrones, digamos, que se hicieron muy famosos, muy conocidos. Se llamaban Peaky Blinders porque tenían unos gorros y peleaban con los gorros. Corredores de apuestas, me dicen, claro. Pero el tema es que ellos están bien vestidos. Claro. Hoy me contaban esto, hoy fui a la peluquería, que yo estaba charlando con un amigo y me decía, no, nosotros hoy vamos de Peaky Blinders para hacernos los lindos. Que es como porque estás bien vestido, claro. O sea, como hipster, bien vestido. En ese caso, te haces lindo. Claro. No es que va de monstruo. Quería preguntarle a Natalia que si decía algo de nosotros. El disfraz que elegimos y el que repetimos, en el caso de él me contaba que fue tres veces del Principito. Bueno, un día que pero porque me lo habían prestado. Bueno, pero una opción. Tres veces del Principito. Pero porque me habían prestado un disfraz y era muy bueno. Pero Seba, era uno de los que usaban. A la ellos, segunda, no digo que te aburras, pero a la tercera. Pero uno a veces va de último momento. A veces dice dos días, no tengo con quién ir, bueno, voy. Claro. ¿Qué tengo en el ropero? Y se ponen lo que tiene. Eso también pasa. Algunos se producen un mes y otra gente. Una hora, es cierto. A ver, Natalia. Bueno, el tema de la producción de los disfraces es un tema importante, digamos, porque él comentaba recién que por ahí ha dejado de ir porque ha visto que la magnitud de las producciones son importantes. Y esto es, digamos, cómo se meten también adentro del personaje. Uh-huh. Y por ahí yo lo escuchaba a Alejandro y más temprano hablar de los carnavales y trataba de diferenciar lo que es un carnaval de lo que es el disfraz y lo que es la fiesta de disfraces, con todos haciendo el personaje en el que están. Entonces tenés de repente, un rabino con... Totalmente. Hoy la señora que preguntaba por qué las adolescentes se disfrazaban de mujer erótica y esas cosas. A ver, yo digamos, no me voy a meter mucho en lo que es salud mental, pero sí por ahí decir que quizás hay porciones de la personalidad de una, digamos, de las personas que están como veladas, ¿no? Uh-huh. Que están como ahí, ocultas, que ni siquiera uno por ahí sabe que las tiene. Que las posee. Y bueno, y eligen ese disfraz y después hay que ver también el papel, ¿no? Cómo lo generan. Pero, claro. Digamos, yo no iría tanto por el lado de por qué elijo, sino... Y tampoco nos apuremos por ahí al juicio, ¿no? Digamos, que esto nos apure al juicio. El hecho de que tenga relación con nosotros nos apura al juicio, entonces... Porque además lo que se propone, es verdad, es un juego. Y pero, todos estamos en eso. Por ahí se yo pone pensaba, lujurioso, ¿no? Se pone, a veces, sí, pero por ahí pensaba, los hombres se que se disfrazan de mujeres. Y no quiere decir nada. No simplemente decir nada. Es como cortar por ahí, claro, con un estigma social. Que digamos, ¿no? Que nos deja en un lugar en el cual debe ser así y que por ahí uno tiene ganas, no sé, digo, como hombre, de cruzar las piernas, de que ahora se ve cada vez más, ¿no? De sí, esa sí, cosa. Sí.
Pero desde la época antigua los disfraces servían para esto, para desestructurar un poco todo esto que está como, ¿no? Es muy socialmente estigmatizado de esa manera. Es cierto. Mabel, ¿vos vas a la fiesta? Sí, fui una vez. ¿Fuiste? ¿Y este año vas? No, no creo. ¿No? Se agotaron las entradas. Se agotaron las entradas. Chao. Chao. Tenemos como ¿cómo ir? ¿Vos trabajás de hacer disfraces? Sí, confección. Cuando llega el momento de disfrazarte, ¿a vos pensás el mejor de todos o decís, bueno, ya estoy cansada, me pongo lo que dame tengo lo y salgo? Claro. Y lo que quedó. ¿Lo que quedó? En Casa de Herrero. En Casa de Herrero. Incluso hay chicos que llegan a las 10 de la noche y dicen, ¿qué te quedó? ¿Te quedó algo? Y, por ejemplo, ¿no? Y uno de mujer... Y bueno, dámelo igual, me lo importa, llevo. Lo que haya. Lo voy importante princesa, es ir. Voy de princesa. Sí. Hay mucho decidido de último momento. Sí. En un ratito Lalo, la vamos a... Lalo, y hay muchos microemprendimientos de modistas que realmente se han consolidado en el rubro gracias a la fiesta de disfraces, porque agosto, antes, bueno, cuando era en agosto, era todo el mes trabajar para eso y compraban telas, iban reponiendo disfraces. Hay casas de cotillón muy grandes que se han también facturado mucho por la fiesta, pero también hay muchos microemprendimientos que se han consolidado. Es bueno, cierto. Eso también quería rescatar, el tema de la creatividad. Sí, eso también da lugar a eso. Es cierto, es cierto. ¿No? Porque hay gente que está preparándose durante todo el año haciendo los trajes. Yo particularmente supe de una persona que estaba cosiendo lentejuelas, digamos, para llegar a hacer el disfraz que iba a hacer, y están por ahí meses, año entero haciéndolo. Es cierto, es cierto. Entonces también tiene que ver con eso, con la creatividad, y de ahí las producciones que se ven, ¿no? Que son bastante importantes. Está bien, hay gente que se pondrá una peluca, pero convengamos que la gran mayoría pone una producción importante ahí. Se conoció, se han conocido en diferentes años, y este año no fue la excepción, y en la web del 11.com también está la noticia, si la quieren ver ahí, de gente que ha modificado sus autos. Hay autos modificados y han comprado autos viejos, por ejemplo, los famosos Fititos. Este año hay un Fitito. Sí, ¿sabías vos, Julián? Sí, sí, sí. Yo me he cruzado con gente que va a caballo disfrazada de San Martín y va con el caballo, que no lo han dejado entrar al animal. Lo he visto. ¿Ha intentado gente entrar con animales? Sí, y ahora no lo podemos hacer, pero han entrado porque por ahí gente conocida nos ha pedido, che, puedo, y bueno, sí. Una vez uno entró con un carro que a un chico le habían pedido el carro. Me acuerdo, fue una rural y entró tirando mandarina, era un desastre. Pero... Claro, tampoco que sea un happening, ¿no? Cada uno con pero, su performance. Sí, hoy en día esas cosas ya son muy difíciles. Claro. Hay un cacheo importante que hace la policía de Entre Ríos y... Bueno, obviamente que ni lejos de que alguien piense en entrar a caballo, pero también se controlan un montón de otras cosas. ¿Hay sigue existiendo el premio a los disfraces más creativos? No, hace un par de años que no. Que ya no. Por ahí... ¿Por qué se dejó de hacer? Porque en un momento era, ¿no? Muchos le ponían también el empeño para presentarse y ver qué premio podían sacar esa noche. Yo creo que hay gente que es premiada con la cantidad de veces que le piden sacarse fotos. Claro, también. Claro, verdad también. Pero trabajamos mucho con las marcas, sobre las activaciones de marca, por ahí les proponemos que hagan algún premio y demás. Entonces ellos, a la gente durante la noche... Le regalan voucher, cosas, merchandising. Pero ya no hay un jurado de la fiesta que elija el premio. ¿Y los shows, Julián? Porque es impresionante las cosas que traen y que hacen. Ay, me nombraban uno, pero no... Sí, eso es lo que decía un poco hoy. En realidad, siempre creemos que la mejor artística es 50.000 personas disfrazadas, pero también la fiesta va mutando y hay que aceptarlo. Y la gente demanda en artística, entonces hemos... siempre se invierte un poco en eso. Hay varias bandas. Este año con lo que es el cachengue y la cumbia y demás, una parte que está del sector electrónico. Tenemos entre 8 y 10 artistas. Hay bastante. Bueno, vamos a seguir hablando en un ratito después de la pausa sobre la fiesta de disfraces de Paraná y lo que eso genera para la ciudad, para la provincia, para el país. Y hoy me contaron a la tarde una anécdota de una persona de Islandia, claro. Ustedes deben conocer, vos también, Julián, nacionalidades impensadas, porque decimos la fiesta más grande de Latinoamérica, que es cierto, pero no solo porque nos visitan en realidad de muchos lugares. Hay una persona que de Islandia vino con su pareja por Latinoamérica e hizo que, me lo contaban hoy a la tarde, el momento de visitar Argentina coincida con la fecha de la fiesta de disfraces de Paraná, porque la conocía desde allá y quería que su novia con él. Esto es real. Es decir, que hay realmente un interés. Yo no sé, nosotros decimos es la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica, pero tampoco sé en cuántos lugares del mundo habrá una fiesta de disfraces de 50.000 personas en la misma noche. ¿Se tiene datos de eso?
En Europa me parece que hay una más grande. Yo una vez también tuve, hice una nota parecida a la de Juli, pero era, le quería poner la más grande del mundo. Ajá. Y me parece que encontrábamos alguna en Europa. Que puede haber alguna por ahí. Sí. Pero digo, no abunda. No, claramente. no es una cosa que abunde, evidentemente. Claro. Y ellos, me parece sí que se ha hablado de cuáles son las fiestas referencias de disfraces muy grandes en el mundo, pero... sin duda en Latinoamérica es la más importante. Es esta. Bueno, compartimos una pausa chiquita nada más, breve. Seguí mandándonos tus mensajes que los vamos a leer en vivo y vamos a ver el maquillaje que Rosana Ríos nos va a presentar como un ejemplo para que vos también, chicas y chicos, puedan usarlo para este domingo. Ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta. Fiesta de disfraces. La ciudad no solo se disfraza, la ciudad se transforma, porque toda la actividad de la ciudad se transforma. Acá la tenemos a Rosana, que ya está adelantada en el... ¿Se pueden ver? En un ratito vamos a ver detalles de... Porque hay algo nos contabas hace un rato, Rosana, sí, que tiene que ver con el auge de los lentes de contacto, además, para el disfraz, que se completan con lentes de contacto. Pero eso lo puede usar cualquiera. Digamos, son lentes de contacto inocuos. Sí, sí. ¿Y con diseños? Vienen con muchos diseños. Una de las casas que también está trabajando mucho son las ópticas ahora. En este caso, yo después le voy a hacer abrir los ojos a Rafaela. A Rafaela. Cuando terminemos, quiero agradecer la gentileza de Óptica GB. Que, y decís que las ópticas son unas incluso de las beneficiadas. ¿Hay un auge entre los chicos para usar lentes de contactos? Sí. Sí. ¿Pero qué es el color? ¿Qué? No, tienen diseños. Ahora lo vamos a ver en Rafaela. Lo que quieran hacer, el maquillaje, es el diseño que viene en los lentes de contacto. Es increíble. Natalia, hoy me hacía yo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con...? A mí me sigue llamando la atención, a lo mejor soy reiterativo con esto, pero ¿por qué no se registran hechos de violencia en fiestas donde circula tanto alcohol? Porque vamos a decir la verdad, es una fiesta donde hay mucho alcohol. No hay una restricción, Julián, para el alcohol en esta fiesta. En la venta libre. A los menores no le venden. No, claramente. Sí. No, de hecho, tampoco pueden entrar. ¿No? Para mayores. ¿O cuál es la...? Sí, la fiesta de mayores de 18 años, al menos lo que fomentamos y bueno. Creemos hay un control para eso, quiero decir. Sí, hay... Es lo que tratamos de generar. Por ahí también va la responsabilidad de cada uno y de los padres y demás. Está bien. Pero no es que en el ingreso hay un control de DNI para ver si tenés 18 o no tenés 18. Es muy difícil con tanta cantidad de gente. Claro, está bien. Pero digo, mira, ¿no? Yo hoy trataba de pensarlo, ¿no? Habíamos estado hablando con un conocido que me preguntaba más o menos esto que vos preguntás. Y hablábamos, por ejemplo, y la equiparábamos a Creamfield, ¿no? Y por ahí otras fiestas de música electrónica, y entonces, ¿por qué en esta no? Y vuelvo un poco al principio. Ya el disfraz es un mecanismo de desinhibición. Muchas veces las sustancias se consumen justamente para generar esa desinhibición necesaria, quizás, para afrontar este tipo de fiestas. Y es a mi modo de pensar, ¿eh? Ya el disfraz te está poniendo como una forma de desinhibirte y quizás no sea tan necesario consumir otras cosas, que fue un poco la pregunta que vos me hiciste, claro, ¿no? ¿Por qué en esta fiesta no suceden? Pero digo, no nos desinhibe, no nos libera el consumo igual, porque parece que no. Sí, a mí me parece que hay un aspecto lúdico, digamos. A mí me parece lo mismo, es el espíritu. Para mí es una cuestión de juego. A ver, es el espíritu, sí. Hay espíritu, hay buena onda en la gente. Exacto, pero más allá de que hay buena onda, ¿por qué no hay otras necesidades que sí hay en otras fiestas? Y entonces ahí es como para entrar a pensar, porque sí hay buena onda, la diversión, todo, y entonces nos lleva a pasarla bien. Sí, pero quizás el consumo de sustancias es igual o superior a otra fiesta. No lo sé, porque este efecto, este resultado de que no pasa nada, como me dice Lalo, tiene que ver con algo. Porque son 50.000 personas. Mucho. Jugar, evidentemente, estamos para de acuerdo mí que tiene que ver con la cuestión del juego. La gente va y está interpretando un personaje que está jugando, digamos, sabe que está jugando. Sí. Y en el juego, ¿quién se va a pelear? Yo estoy jugando. Y jugar, evidentemente, es también un acto. A ver, vamos a pasarle, mira, no podíamos no tenerlo mínimamente caracterizado a. Claro. Ahí estamos. Y deberían. A ver, la quiero decir que deberían imitar la acción todos ustedes. Yo no puedo porque no entro en plano. Se me dijeron que no puedo. En el corte me dijeron que estaba un poco serio, así que. Claro, estoy cansado. No, se entiende, Julián. Lalo. No es broma. Mirá, Ana, ahí está. Ana se sumó. Sí, yo tengo espíritu. Le quería preguntar a Julián, a propósito de algunas consultas que hacen los televidentes que están acompañando el programa, si ya hay algún tipo de acuerdo para el transporte público, que siempre se hace un operativo importante. ¿Cómo va a funcionar?
Sí, hay un acuerdo con la gente de ERSA. Hay un recorrido también. Ahora, no sé, había un debate por el tema de que había paro de colectivos y demás. Así claro. Que no está definido. Seguramente se va a definir mañana, pero sí, siempre trabajamos con ellos y la idea es que es de todos lados poder aportar un poco para que... Es cierto que está un poco confusa toda la información. Está un poco confusa todavía. En ediciones anteriores, ya varios días antes, ya se sabía, se tenía la información completa. Hay una medida de fuerza. Claro, sí. Tiene que ver con la medida de fuerza. Sí, no hay información confusa respecto a la fiesta, eso sí, porque sabemos dónde... No, al transporte. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sabemos dónde es y cómo llegar. Por suerte, como decía anteriormente, es un predio cerca de la ciudad. Sí. Y está en la parte de un corazón, por así decirlo. Uh-huh. Así que desde ese lado también está bueno que no es algo complicado para llegar para cualquier persona. Y de hecho, está bueno. Hay mucha gente que te ha dicho, a mí me han dicho, la mejor fiesta que viví es cuando fui caminando al predio. Y es donde la gente va durante todo ese camino divirtiéndose. Es cierto. Es cierto. Charlando con otra gente, compenetrado en ese personaje, haciendo cualquier cosa. Sí, y... es cierto. Y además, ¿cómo esperan la gente que llega al campamento de la fiesta de disfraces? ¿Y qué dinámica tiene eso? Porque es un par de días el alojamiento en el lugar. La gente la esperamos, son dos noches, noche del sábado y del domingo. Lo que es el campamento, el servicio que nosotros damos incluye todo. Ponemos las carpas nosotros, las comidas, la entrada a la fiesta, bebida durante el día, hacemos un evento el día sábado por la tarde hasta la noche y también incluye esa entrada. Uh-huh. La gente ingresa el sábado. Algunos nos han pedido, podemos ir el viernes, y le hemos dicho sí, vení, no hay problema, ya estaban en Paraná, cosas así, pero la gente ingresa el sábado. Esa fiesta del campamento, que ya tomó hasta incluso un vuelo propio, ¿no? Y bastante conocida, ¿es para la gente solo que se hospeda en el campamento o este año ya también es abierta a todos? No, es abierta a todos. ¿Sí? Sí, hacemos, sí. ¿Cómo manejan la capacidad? Porque lógicamente no es el mismo no, tamaño. No, tiene una determinada capacidad y también como todo, creo que algo multitudinario no se puede lograr enseguida. A nosotros nos llevó años y en algo es progresivo. Entonces también en ese progreso y en esa inclusión de gente de a poco, nunca hemos estado en un límite de capacidad ni nada, sino es una buena cantidad de gente, ajá, unas 1,000 personas por así decirlo, y es una muy linda fiesta. Que eso es otro dato que no se conoce mucho, ¿eh? Digamos, hay una fiesta previa de 1,000 personas y hay otra, perdón, Julián, no me quiero olvidar de decir esto, hay una fiesta de disfraces de adultos mayores, ¿sí? Que sí, esto ya no tiene que ver con la banda del palo. Sí, hay de niños también. Ah, esa no la conozco. Sí, el plumazo. Pero la de adultos mayores es notable la cantidad de adhesión que tiene de la gente mayor. Bueno, y alrededor del predio de la fiesta se van generando fiestas particulares con que son fiestas previas, digamos, que también hay un montón de gente que está participando de eso. Exacto. Si vos empezás a recorrer para el otro lado de la fiesta y empezás a ver cómo aparecen disfrazados de caminos vecinales, aparte de caminos de tierra vecinales, empiezan a aparecer bandadas de personas disfrazadas. Es verdad. ¿Qué está pasando acá? Y después está la gente que no se disfraza, que tampoco va a la fiesta, pero que sale y se instala con su auto o hasta con reposeras en estos caminos claves donde hay mucha gente para ver pasar, ¿no? Como un carro. Yo te quiero preguntar, porque realmente sí, es obvio que le han cambiado la vida a la ciudad, se ha modificado absolutamente todo a partir, digamos, de esa irrupción, pero también le cambió la vida a ustedes, digamos, en un montón de cosas, sin duda. Al punto máximo que se han vuelto este grupo, de alguna manera, tal vez los referentes más importantes de la noche, pero no solamente en este evento, sino los 365 días del año. Tienen un bar, hay un boliche el cual funciona todo el día. Por lo menos el fin de semana, Erland, qué sé yo, sé que están modificando para lo que va a ser este verano completo, con el patio y demás, sé que se ha recorrido la idea de que están interesados en Ortiz, qué sé yo, en lugares donde... O sea, son los empresarios más importantes de la noche de acá. Esto indudablemente impacta en el grupo. ¿O cómo lo sentís? Sí, antes que nada vale aclarar que es totalmente separada lo que es la sociedad de la fiesta de disfraces con el resto de las cosas que nombraste de la noche, como ser pasaje 501 y Yerlan, por ejemplo. Ahí es donde yo digo y aclaro que ninguno de nosotros se dedica a la fiesta en un 100% ni vive de eso. Hay abogados, kinesiólogos, médicos en mi grupo y en esas 12 personas que hoy están, que
que en realidad éramos 18, pero bueno, está, hay algunos que ahora temporariamente no pueden participar. Sí, no están trabajando. Y así como cada uno se dedica en el día a día a un montón de otras cosas, o a otras cosas o a su profesión, nosotros por ahí con un grupo mínimo, que somos tres, que nos combinamos con otros chicos, optamos por apostar un poco a esto. Nos gustó un poco el rubro y a lo que es el boliche. Y ahí sí es donde por ahí meten todo una misma bolsa. Y no son los mismos 12 de la banda. Pero a vos, ¿cómo te impactó? En común de la fiesta somos tres. Con el, a mí sí me pasa que... Bueno, que también me gusta y... Claro. Y lo disfruto y también se combina todo, digamos, en un montón de cosas, ya sea desde la gente hasta hasta los proveedores aún. Pero... Lo cierto es que es un buen ejemplo de cómo un emprendimiento terminó transformándose en una empresa. Totalmente. Y que cómo pasaron... El gran desafío de todo emprendimiento medianamente exitoso es formalizarse. Pagar todos los impuestos, tener todo en blanco, tener una estructura contable, jurídica, que funcione. Totalmente. Y este es un ejemplo de cómo lo lograron los chicos. Sí, es cierto. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado, Andrea. Sí, muchos, Lalo. Quiero saber cuánto cuesta un maquillaje como el que la maquilladora está haciendo en estos momentos. Me llamo Lilia y creo que esa va a ser mi opción para este domingo. Hola, quiero que los organizadores aclaren cómo es el tema de los colectivos, fundamental para ingresar porque hay muchos que tenemos ese problema, el del transporte, y además sabemos que hay calles que están impedidas para el tránsito con normalidad. Hola, tengo una consulta para los organizadores. ¿Desde qué hora podemos entrar? Vamos a ir por primera vez dos mamás con dos hijas. Y nos gustaría ir temprano para volvernos temprano también. Es una experiencia que queremos solas, tener. Sin las hijas, claro. Hola, quiero que Julián cuente el día en el que apareció un asesino con una motosierra funcionando. No. Flor de susto nos pegamos todos, después resultó ser que no tenía la cadena. Igualmente, se la quitaron y hasta le sacaron algo que parecía nafta y que no era. A ver si él se acuerda de eso. Hola chicos, muy lindo el programa. Respecto de otras fiestas, conozco una parecida, aunque no sé si con tanta buena onda. Me llamo Silvia, viví mucho tiempo en Bruselas y allí se hacía uno. Hola, quiero saber si ya saben los chicos de qué se van a disfrazar este año. Está muy copado como lo hacen siempre. ¿Y cuál es el tema con el que nos vamos a encontrar los que vayamos? A ver, Julián, ¿cuál es el tema? Arranco por la última. Sí, el tema la temática es un playground, digamos, como una sala de juego de chicos, por así decirlo. Y apuntando un poco también a la niñez y a todo ese niño que fuimos durante toda esta cantidad de años. Y ese niño o niña que pueden ser el que quiera ser durante esa noche. Así que bueno, eso es la temática. Y sobre eso va a estar plasmado, sobre todo en el escenario principal, buenísimo, en el main stage. Y... ¿Qué pasa con la anécdota de la motosierra? ¿Eso es cierto? Yo quiero agregar una cosa más. ¿No? Una cosa ¿no es cierto? Más. No, no Yo quiero agregar una cosa más que nos colaban una pregunta, digamos, que si hay un tipo de control con disfraces que no son políticamente correctos. Digamos, acá nos recordaban, digamos, una vez que estaba justamente el ruso Velotti y llegó alguien disfrazado de Ku Klux Klan y dijo, no, a vos no. A Claudio Velotti. Claro. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Eso lo recuerdo? Y el cuento de los nazis que al final eran bastante filonazis, digamos, o sea que no estaban muy... El cuento de los nazis que no es... Era nazi, básicamente. Era su día de salir. Era su día de alegría, estaban disfrazados verdaderamente de lo que son. Es cierto. Julián, ¿qué indicaciones tiene la gente que está en los distintos puntos de ingreso? Porque evidentemente es una fiesta donde uno no solo ingresa disfrazado, sino hasta con elementos también. Y el disfraz también es un mensaje. ¿Qué indicaciones tienen para fijarse en aquellos que ingresan? ¿Qué cosas no pueden dejar de tener en cuenta los que controlan? Y la verdad que la policía, por una cuestión de seguridad, ellos tienen la camiseta bien puesta, hacen un filtro bastante fino. De hecho, a veces le hemos pedido que no sea, no que sea tanta, tan intenso, no tan estricto, claro. Pero ellos todo es muy abarcativo, digamos, y subjetivo, por así decirlo. Ellos todo elemento que consideren peligroso o contundente lo sacan de circulación, digamos. En la web de la fiesta de disfraces aconsejan como criterio establecido que si vas de policía, que tu uniforme no se parezca al de la policía de Entre Ríos. Real. Para no generar alguna confusión. Exactamente. Julián,
Yo la corté a Natalia. Una pregunta que es sumamente importante. A ver. Queríamos ver el tema de la seguridad, más que nada de salud, toda esta gente que va a estar trabajando, bueno, para asistir las probables situaciones. Sí, tenemos la mayor parte del operativo de seguridad lo lleva adelante la Policía de Entre Ríos en lo que es la parte interna y todo lo que son los perímetros. Y también hay algunas empresas de seguridad que trabajan para determinados lugares puntuales. Y después tenemos un gran operativo médico, que era un poco lo que charlábamos hoy, donde hay una carpa de 12 por 16 metros que se monta prácticamente un hospital ahí, donde se puede atender a pacientes críticos y no críticos sin la necesidad de trasladar a un paciente en una emergencia. Aparte de esto, está combinado con la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia y determinados lugares y hospitales de la ciudad preparados por una cuestión de que nunca ha pasado, pero siempre es lo que hemos aprendido este año, siempre uno tiene que estar preparado para lo peor. Claro. Pero bueno, la verdad que no, la fiesta, y toco madera, no ha tenido grandes incidentes en ese caso. No ha tenido nunca un gran desenlace ni nada importante, y siempre decimos, y lo vuelvo a repetir mil veces, la seguridad la hace la gente, y de eso estamos convencidos. En un evento de 50.000 personas, si quieren hacer algo fuera de lugar toda esa cantidad de gente, es imparable con la seguridad que tengas. Entonces, realmente el que por ahí hace algo fuera de lugar, es tanta la buena onda y el positivismo que tiene la fiesta que realmente solo queda fuera de lugar. Es como una persona robando entre 50.000 personas. Todos lo van a mirar así. Es verdad, vos es que dijiste una palabra clave, para mí me parece que cuando dijo positivismo, buena onda, ¿no? O positivismo. Uno puede tal vez ir a otro tipo de fiestas, incluso a lo mejor hasta vas mal, pero bueno, vas, ¿no? ¿Qué sé yo? Incluso hasta la Creamfield, no quiero hablar no por nada con la Creamfield, pero cualquier, hasta un recital. Uno puede tener un mal día y bueno, vas igual. Acá ya te implica una previa, que implica disfrazarse. Es como medio imposible ir con en un estado de ánimo que no sea de buena energía. Fíjate lo que contaba Juliano, y que la gente disfrutaba mucho del trayecto y de ir caminando hasta la fiesta de disfraces. ¿Y cuántos kilómetros son hasta la fiesta? Sí. Y sin embargo la pasan bien a lo largo de toda la ciudad. Y yo creo que toda la ciudad, ¿sabes qué es lo importante y lo interesante y lo lindo? Se prende toda la ciudad, porque vos andás por la calle y todos están con los bocinazos y acompañan. Exacto. Por más que no vayan a la fiesta de disfraces. Alientan. Yo creo que toda la ciudad sabe que está la fiesta y por ende acompaña, ¿sí? Y es divertido. Y los ves a los nenes en la calle acompañando también. Esto me pasó el año pasado y fue muy divertido. Es cierto. Se disfruta en la fiesta, pero también afuera de la fiesta. Y se disfruta ver disfrutar, ¿no? Hay como un contagio. Exacto. Contagio por ahí tiene que ver con lo que decía Julián, vuelvo, ¿no? De que si hay algo que sucede fuera de ese lugar, bueno, que queda afuera. Exacto. Así es que acá hay una... También se ha modificado un montón de situaciones, digamos. Y digo acá cerca, porque bueno, los que vivimos acá cerca entendemos, hay un barrio de José Hernández y hay una previa que se llama JH ya. Ya, pero van miles de personas. En la calle cortan, ya es un desastre, digamos. Una situación, primero era una casa, se fue cada vez haciendo más grande, más grande, más grande, y ahora es una situación la cual es incontrolable todos los años. El mismo se día se corta la parera. No, la previa, porque antes de es la fiesta. Es la previa antes de ir a la fiesta. Exacto, pero el mismo se día. Ahí el mismo día. Sí, sí. No hay más calles, se terminó. Chao, nadie puede pasar por ahí. ¿Y este año en qué? Porque en años anteriores, en el Rosedal, por ejemplo, se había generado una fiesta multitudinaria, pero va como cambiando de lugar, digamos, la previa, ¿no? Claro. Hay que ver cómo se forma eso. Es espontáneo, digo, es por redes. ¿Cómo sucede eso? No es responsabilidad de ustedes, pero digo, ¿cómo sucede, no? ¿Quién lo propone? Esto fue un grupo de amigos, igual que eso. Un grupo de amigos empezó a hacerlo en una casa y bueno, y cada vez más grande y queda cerca. Queda cerca de arrancar, ¿viste? Porque queda cerca del puente, el barrio José Hernández. Claro. Y arrancó. Natalia. Se me ocurre, capaz que Julián nos puede contar cómo fue la primera fiesta de disfraces y por qué eso surgió, digamos. A ver. Porque tiene 20 años la fiesta. Sí, algunas veces lo han contado, pero recordémoslo. No, y la primera fiesta fue en el Club Ciclista, donde hoy se venden las entradas. Hoy es la boletería oficial de fiesta de disfraces. Claro. Y fue un festejo de cumpleaños, digamos, de los chicos del grupo que cumplían en agosto. Y bueno, entre todos hicimos ese evento y era una fiesta, fue un evento para 150, 200 personas. Donde
Claro, también, y de todas maneras era un cumpleaños ya numeroso. Sí, poníamos un poquito de plata cada uno y después, qué sé yo, se terminaba la bebida y se juntaba para tomar algo, normal, tomando algo. Y siempre se trató de eso. Yo estoy convencido de que la clave fue esa, siempre pensar en una mejor fiesta, en un mejor cumpleaños, hasta que, obviamente, en un momento te estás parado frente a algo que no lo imaginaste y lo tenés que enfrentar de la mejor manera. Claro. Por eso tantos años se respetó. Si lo pensamos no nos sale bien. Por eso tantos años se respetó. Claro, el mes, ¿no? Se respetó mucho por esto, por la fecha de cumpleaños de los chicos, hasta que tuvo que cambiarse a octubre. Si lo pensás o si lo planificás no sale. Sí, el mes sí, se bancó bastante por eso. Después siempre hay muchas cosas que se vuelven a debatir cada año y la cuestión climática era importante. Agosto siempre fue frío, muy frío, sobre todo años anteriores. Ahora cada vez vamos más a lo tropical, por así decirlo. Claro, es verdad. Pero, y bueno, un año decidimos cambiarla y la verdad que octubre ha resultado mejor en lo que es la cuestión climática. Después hay una cuestión de que también hay un montón de eventos a nivel nacional y por ahí choca un poco y también ha sido un tiempo, una pequeña transición acostumbrarla a la gente y demás, pero creemos que este año ya en ese sentido todo eso se ha asentado, esos niveles están asentados. Totalmente. Porque tenemos las entradas agotadas. Totalmente. Bueno, la tenemos a Rosana que está terminando el maquillaje, a ver si en un ratito podemos ver lo que está haciendo. Es fantástico, Rosy, a ver, porque también podemos ver. Ah, wow. Bueno. Eso, a ver, Rafaela, ¿vos ves bien con esos lentes? ¿Vos ves bien? ¿Nos ves a todos? Sí. ¿Y qué pasa para ir a una, no, para, a una fiesta? Digo, se ve normal, porque si se ve normal, se puede ir a la fiesta normalmente, pero. Se ve verde, Lalo. Se ve verde. Bueno, increíble. Rosy, ¿esto qué es exactamente? Como una especie de arlequín. Un arlequín. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a alguien a hacerlo? Lo preferible es que los contacten a ustedes. Vamos a decir primero, Rosana Ríos en Facebook, Rosana con dos N, Rosana Ríos en Facebook. ¿Y el Instagram? También, Rosana-Ríos. Rosana-Ríos. Rafaela, ¿de qué vas a ir? ¿Vas a la fiesta este año? Sí. ¿Y de qué vas a ir disfrazada? Todavía no tengo señor. No. Bueno, mira, ya que no tenés disfrazada, acá la tenés a Mabel. Mabel, ya que está maquillada así, ¿de qué la disfrazarías con ese maquillaje? No sé, arlequín. De arlequín, directamente. Claro. Sí. Mirá, Rosy, ya está, ¿viste? Ahí tenés una. Rafaela, gracias por estar. Es increíble. Este es un buen ejemplo, ¿eh? Porque bellísimo. Pero aparte muy impresionante el tema de los lentes. Es muy impresionante. Gracias por estar. Gente, gracias a todos y Julián, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes. Lo que es importante contar con la palabra de ustedes porque son 20 años. Y para todos es una fiesta muy importante en la ciudad de Paraná. Muchas gracias. Así que gracias por estar. Gracias a todos. Bueno, yo les quiero decir que la única que se animó, vos te vestiste tres veces de principito y no te pusiste ni un sombrero. A ver, Seba. Vamos, Juli. Claro, ¿me entendés? No, le iba a dar esto a Nati, esto no le puedo dar a Nati. El antifaz, claro. Claro, déjame aclarar. Sí, Rosana quiere decir algo. Lentes. A ver, un minuto, que Rosy va a decir algo. Las chicas que quieran lentes de contacto como el que tiene Rafaela, Belgrano 171, Óptica GB, ahí tienen para elegir todo lo que quieran. Bárbaro. Gente, mira, ahí está Mabel con la cena. Y Ale tiene un gorro. Y este es de Mariano. Es el de Mariano. Está re bien peinado, Alejandro. Y Claudia no quiere, Claudia. Pero lo que pasa es que no le dimos nada. No, mira. ¿Esto qué es? Es un sapo. Claudia, pero es como un moño, es muy lindo. Una florcita. Se despide una florcita. Nos despedimos con flores y con alegrías para lo que se viene el domingo. Disfrútenlo. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Julián. Disfruten la fiesta de disfraces como todos los años. Felices 20 años para todos ellos. Y nosotros nos vemos el martes, como siempre, en la pantalla del 11 a las 21:30 para hacer el ventilador. Gracias por estar ahí.